Hace unos días, hace un poco más de 3 días, hubo un sismo en el Océano Índico de magnitud de 6.2, donde el mapa de la antípoda daba cerca de la placa de Cocos, prácticamente en la zona de México. Les voy a mostrar imágenes de impresión de pantalla de eso. Fue de 6.2, fue a las 12:24 de la tarde de hace 3 días. Y casi 4, porque estamos a 4 de septiembre del 2020. El mapa de la antípoda en la parte de abajo nos marcaba, aquí está la placa de Cocos, y es la parte en México, muy cerca de México. Hubo información sobre un sismo que se presentó el día de ayer. Aquí lo estamos viendo a las 7:46 de la mañana, de magnitud de 4.6. Y vean, esto es de Sismo Detector, estos son de las últimas 24 horas. ¿Cuántos sismos en esta zona hubo? En cerca de Jalisco, en Cihuatlán, Jalisco. El Servicio Sismológico Nacional lo ubicó a 12 kilómetros de profundidad. Está en la zona de la antípoda donde estaba marcando con el del Océano Índico. Pero aquí se ve la cantidad de sismos, son y de magnitud de 4, la mayoría. O más, hasta 4.6, que incluso fue de magnitud de 5 preliminar. Mandó Sky Alert aviso, pero todavía no se sabía la magnitud. Ya después lo ponían de 4.6, de 4.4 también lo habían puesto. Pero ven todos los sismos en la zona, solo en 24 horas, cuando se produjo este sismo. En la misma zona, vamos a ver si aquí hay un alejamiento. Aquí está Jalisco, en la misma zona del mapa de la antípoda que estamos viendo aquí estamos viendo, porque aquí está la placa de Cocos. Aquí se liberó el movimiento telúrico por el de 6.2 del Océano Índico, que desde que fue al programa de contacto con Fernando Correa, él preguntó: ¿cómo podemos saber de que va para México? ¿Cuál es la antípoda de México? Me preguntaba. Le decía que era en el Océano Índico. En cierto punto del Océano Índico es en Norteamérica. Y aquí estamos viendo que precisamente en el punto donde fue el de 6.2, hubo un rebote sísmico 3 días después, casi cumpliéndose los 3 días. El día 3 de septiembre fue el sismo que les mostré en Jalisco, a las 7:46 de la mañana. 5 horas después se hubiera cumplido los 3 días, por eso es un promedio de horas hasta 3 días de un rebote sísmico. Y siempre repito la información para que tengan la fuente de dónde se saca lo del rebote sísmico en la antípoda. La Universidad de Oregon, Robert O'Malley, fue desde el 2018 en agosto que dio la información. Y gracias a esa información lo hemos tomado aquí en el canal, analizando más de 200 sismos. De horas a 3 días después de un sismo fuerte principal, ocurre un rebote sísmico en la zona con un margen de error de 30 grados. Vemos que ese margen de error en realidad es la zona de subducción donde se libera la energía. Es lo que hemos visto observando esos rebotes sísmicos aquí en el canal. Aún así, no se puede saber dónde, cuándo ni a qué hora. Solamente es un tiempo establecido. Es un promedio, pero con resultados cercanos, muy favorables en la zona donde se establece que podría llegar a suceder un rebote sísmico. Es muy diferente, no es una predicción. Ya les he dicho que se puede hacer pronósticos climáticos, cuándo va a llover, cuándo y la dirección de un huracán, que a veces cambia por la dirección del viento, pero es una probabilidad bastante alta que pasen los huracanes por la zona donde hacen los pronósticos. Aquí esto es también más o menos parecido a un pronóstico, donde después de un sismo fuerte se ubica la antípoda, se establecen con la zona de subducción, en este caso que les he mostrado, o aquí de nuevo en pantalla. Aquí por eso pongo las placas, es la zona de subducción, ahí se puede liberar la energía, incluso en medio del Pacífico Sur. Pero aquí se liberó justamente aquí, en las costas de Jalisco, el día de ayer en la mañana. Ha habido algunos sismos, pero este les quería indicar para que se dieran cuenta precisamente de que hubo un rebote sísmico en la antípoda.
También el día de ayer, a los colaboradores de Facebook, les di información adelantada, les dije que a ellos les iba a dar información que no iban a tener rápidamente por fuera, sino primero los colaboradores de Facebook y después ya lo iba a dar a conocer en el canal. Aquí me estoy refiriendo al sismógrafo que instalamos ya hace poco. Déjenme le pongo aquí el mapa para que lo vean. El R58D7, estamos viendo aquí en el mapa, que se encuentra Nuevo San Juan Parangaricutiro. Nuevo San Juan Parangaricutiro es el sismógrafo que obtuvimos hace unas semanas. Se encuentra en... No está enterrado, en este momento no se encuentra enterrado. Está en superficie. Muy parecido a lo que pasó con el de R5D53 en Tetela del Volcán, que desde el principio les dije que era, que se consideraba como modo prueba por estar en la superficie, no enterrado. Cuando está enterrado, ahora sí eliminaría ruidos, sonido ambiente, y detectaría todo lo del subsuelo, y da muy buenos resultados. Aquí todavía no está enterrado, en Nuevo San Juan. Les voy a indicar cuando esté enterrado también para que sepan lo que se detecta a partir de que les avise que ya está enterrado, lo que hay en la zona. La secuencia sísmica de Michoacán, que inició el 5 de enero con 3.500 sismos en la zona, y hace unos días, hace una semana creo que fue el último, se presentó tres sismos en la zona, cerca de Tacítaro, de Sapichu y de El Paricutín. La comunidad más cercana es Nuevo San Juan. Más adelante les actualizaré la información. Les comenté en breve en colaboradores de Facebook de que para ir a Michoacán es peligroso. No les di más detalles. Me habían informado, incluso Diego Coronel en un chat que estuvo escribiendo cuando mencionaba lo del sismógrafo, dijo que debe tener cuidado e incluso hasta con la Guardia Nacional o los policías por lo de la... Que ahí hay mucho cártel, ¿no? En Michoacán. También hay mucho secuestro, asesinatos, está muy complicado la zona en seguridad, entonces no es tan sencillo ni tan fácil como con Tetela del Volcán, que yo lo vi como una zona tranquila, la de Tetela. No hay conflictos de ese tipo, es muy diferente. No es tan fácil nada más, como nada más llegar y ponerlo como lo que sucedió con lo de Tetela del Volcán. Pero bueno, aquí les adelanto información. Esta información ya la saben los colaboradores. Los puse en Facebook el día de ayer. También una imagen, una publicación. Solamente colaboradores lo pueden ver. En la página de Facebook, si quieren ser colaboradores, hay un botón que dice esa palabra, colaboradores. Y bueno, por el momento es la actualización que se tiene del sismógrafo R58D7.